Mire, me parece que es un paso bastante importante hacia lo que es la verdadera inclusión, porque la inclusión tiene que estar reflejada no solamente en palabras, sino que en hechos, en herramientas. Y esta es una herramienta, y como conversábamos recién, es una herramienta histórica para nosotros. Por lo tanto, realmente estoy muy feliz con esto, de que así nuestros socios, ¿cierto?, y todas las personas con discapacidad visual, sobre todo las personas ciegas, van a poder tener acceso a este material, que es un material sumamente importante para nosotros, para el bienestar de nuestro país. Bueno, la lectura braille es un ejercicio que entendemos que también representa un derecho que todas las personas con discapacidad visual podrían tener acceso y de hecho hacer un esfuerzo por tenerlo. Hay iniciativas de formación en este ámbito a nivel nacional que en muchos casos son autogestionadas, que son personales o personalizadas, y en esa línea sabemos de la gran actividad que desarrollan colectivos, organizaciones y personas en situación de discapacidad visual. En ese sentido, el proceso que estamos desarrollando de voto informado suponía pensar la inclusión también de esta manera. Y en el caso de la región, hemos conversado con la Corporación Ciegos del Sur, hemos podido dialogar también con, en este caso, la biblioteca nuestra aquí en la ciudad de Valdivia. Sabemos que en comunas también hay otras instituciones y organizaciones que están trabajando en este ámbito. Y hemos podido tener aquí la oportunidad entonces de dejar el espacio adecuado, con la tranquilidad que supone el estar en una biblioteca, lo bonita que es además esta casona patrimonial aquí en nuestra ciudad de Valdivia, y la posibilidad de estar dialogando, conversando, conociendo, leyendo a través de la lectura braille, en este caso, de una serie de tomos. Son 6 tomos que recogen el texto completo de la propuesta de convención constitucional que se vota el 4 de septiembre. Así es que a la comunidad queremos entregarle estos 6 volúmenes para que queden disponibles aquí en la biblioteca pública en la ciudad de Valdivia y que puedan venir en cualquier momento, consultar alguno de los artículos. Hemos mencionado el artículo 45, el artículo 153. Hay algunos textos que están directamente relacionados con los intereses que puedan tener las agrupaciones, pero también, por supuesto, todos los capítulos del texto propuesto. De tal manera que se pueda producir una votación de parte de la comunidad de personas en situación de discapacidad en general y en especial en discapacidad visual, de manera informada, de manera consciente, y que el día 4 de septiembre sean parte también de esta oportunidad histórica que tenemos de poder manifestarnos, ya sea con la opción del apruebo o la opción del rechazo. Nosotros insistimos en que debe haber un respeto estricto y profundo respecto de las decisiones que tome la ciudadanía en su intimidad, en lo personal, y que lo lleven a decidir algo que es muy importante para el país todo. La importancia que tiene para mí que esté este texto en braille es porque el escuchar un audio a mí me complica un poco más. En cambio, estar leyendo uno, ver la velocidad que puede tener la lectura, para mí es mucho mejor. Mucho mejor porque yo veo hasta dónde quiero leer, cuánto quiero leer. Yo mido mis tiempos para poder leer el texto en braille. Un código de lectoescritura que se compone de 6 puntos. Están distribuidos en 2 columnas y en ambas columnas tienen 3 puntos hacia abajo. Y la combinación de estos 6 puntos es donde van formando las letras. Por ejemplo, es como imaginarse el dominó. Una parte del dominó donde están los 6 puntos es exactamente lo mismo. Y con la yema de los dedos uno va sintiendo esta combinación de puntos. Por ejemplo, el punto que está en la columna del lado izquierdo, en la parte superior, es la letra A. Y van enumerados también estos puntos. Y así la combinación, no sé, pues el que está en el lado izquierdo, la columna del lado izquierdo, el primer punto, y el punto que está al centro es la B. Los dos puntos superiores son la C, y así se van combinando estos puntos para ir formando las letras. Agradecer a la Seremi de Gobierno por habernos entregado estos ejemplares a la Biblioteca Municipal para el uso de las personas con discapacidad visual
que consta, cierto, de 5 ejemplares en braille para las consultas del público con discapacidad. Durante todo el día, desde las 10 de la mañana a las 6 de la tarde, un horario continuado, de lunes a viernes. Vamos a tener copias tradicionales para el préstamo en sala y para a domicilio también. Comprobante de domicilio, su carnet de identidad, con eso se hace socio de la biblioteca y puede llevar los libros por 10 días a su casa.